En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Este lunes 10 de junio se colocará la primera piedra del nuevo Hospital Infantil de Morelia tras el inicio del pasado 13 de mayo de las labores de la primera fase, confirmaron fuentes de gobierno de Charo, en cuyo municipio se edificará el nosocomio. Luis Manuel Navarro, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán, dijo que en esta etapa se invertirán 100 millones de pesos para el Hospital Infantil y un monto similar para el Hospital Civil, cuyos trabajos iniciaron el 18 de mayo y su inicio será con fechas posteriores. Bueno, el presupuesto que tenemos es de 100 millones de pesos para el arranque de cada una de ellas. Y los montos, 100 millones para uno y 100 millones para el otro. Y el monto del contrato es un poco menor, es menor a esos 100 millones. Lo que nos da la posibilidad de que con esa inversión hagamos más de lo proyectado. El funcionario explicó las labores que se realizan en los montos asignados para este año en los predios ubicados en la denominada Ciudad de la Salud, en el municipio de Charo. Los trabajos que fueron contratados a ambas empresas, pues son trabajos de excavación, trabajos de plataformas, de terracerías, trabajos de cimentación. Y vamos a alcanzar a llevar a cabo trabajos de edificación. Si bien los trabajos iniciaron con al menos un mes de retraso antes de finalizar el 2013, podría culminar la primera fase de ambos nosocomios. ¿Cuándo se estaría concluyendo? Alrededor de septiembre. ¿Qué sigue después de...? Sin embargo, se tendrá que gestionar con la Federación alrededor de 2 millones de pesos para concluir los dos hospitales. ¿Mandé? ¿Ya se cuenta con el presupuesto para...? Estamos en espera que nos digan cuánto es el presupuesto que le van a asignar a la siguiente etapa. Pese a que las actividades en el campo empezaron escasamente un mes, hasta la siguiente semana se darán a conocer, destacó Navarro Sánchez. Estamos esperando la agenda del señor gobernador, pues para hacer el evento de la primera piedra. Las nuevas instalaciones de los hospitales civil e infantil reemplazarán a los nosocomios que se ubican en Morelia, en las inmediaciones del Bosque Cuauhtémoc. Su capacidad de atención ya fue rebasada por la demanda de la población usuaria. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.